¿Cómo estáis, Endurator? Hoy un tutorial en el cual vamos a echarle líquido a nuestras ruedas. ¿Por qué? Porque bueno, yo las tengo pinchadas, tenerlas pinchadas y no tener líquido, pues pierdo aire. Entonces esto lo hago para ayudaros a que vosotros mismos cuidéis vuestra propia burra. Entonces, nada, os voy a explicar un poquito pues el tema. Yo me he comprado este. Y diréis, Endurator, ¿por qué te has comprado ese? Porque antes me compraba. Este me lo he comprado en el Decathlon. ¿Por qué? Porque es el único centro que está abierto y el único centro donde puedo conseguirlo hoy domingo, ya que mañana quiero salir con la bicicleta pues por aquí por mi ciudad. Y diréis, ¿por qué te has comprado este? Porque antes me compraba el Victoria, el marca Victoria. Este son 500 mililitros, o sea, medio litro, y el Victoria son 250 mililitros. El Victoria vale 11 con y pico, creo que eran, o 12 euros, y este 9,90. Y bueno, pues quiero probarlo. Es marca Between, y supongo que sellar tiene que sellar igual, o sea que tiene que dar buen resultado. Ahora lo iremos viendo, ¿vale? Otra cosa por la que me he decantado por este y no por el Victoria, porque el Victoria, las dos veces que lo he comprado, siempre me ha sobrado un resto, y el envase, el tapón, creo que no cerraba bien, ¿no? Y entonces le entraba aire y lo que me quedaba siempre se me estropeaba. Entonces creo que este bote es más práctico, el tapón es más hermético, y creo que este líquido se puede aprovechar más que el de la marca Victoria. Aquí os pondré ahora después la marca Victoria. Os voy a explicar un poco el tema de echarle líquido a las ruedas. A ver, cuando tú tuberizas tus ruedas, la primera vez que echas líquido, siempre tienes que echar un poquito más, ¿vale? Para que la rueda selle totalmente y tal, ¿no? Se supone que a los 3 meses, en verano 3 meses, o incluso menos, según el calor que haga y según qué zona estés, y en invierno 6 meses o por ahí, tienes que volver a recargar. Entonces, os voy a explicar una cosa. Cuando echáis la primera vez, cuando tenéis que volver a recargar, no hace falta desmontar un flanco, ¿vale? Desde la misma válvula se echa. ¿Por qué? Porque si desmontáis un flanco, la capa que hay, porque hay, a ver, aunque no tenéis líquido, hay una capa como de látex. Esa capa que os ayuda a no tener filtraciones de aire, si abrimos un flanco, lo que hacemos es que esa capa la rompemos. Lo que hacemos con el nuevo líquido cuando lo echamos por la válvula es que los poros que tenga ese látex los vuelva a sellar, ¿vale? Entonces, esto podéis hacerlo tantas veces como queráis así, pero bueno, yo recomiendo que a los tres cambios de líquido sí que habría que abrir la llanta, la cubierta, abrirla de nuevo, limpiarla bien, porque el látex va haciéndose, hay algunos que crean pegotes, ¿vale? Hay ciertos líquidos que crean como bolas, crea un cierto peso, y bueno, no, yo, para mí no es recomendable. Entonces yo al que hace tres cambios de aceite, de líquido, abro un flanco, limpio cubierta, vuelvo a cerrarla y vuelvo a echarle líquido otra vez un poquito más de la cuenta, ¿vale? Lo digo para que os quede claro. Y bueno, y el que quiera abrir el flanco porque quiere, porque le gusta limpiarla, pues ya es sobre gustos. Pero bueno, ahora os explicaré un poco cómo se hace, ¿vale? Bueno, ¿qué nos haría falta? Bueno, pues nos haría falta esta pieza, que son afloja válvulas finas, ¿vale? Estrechas, y una jeringa de, bueno, yo voy a estar de 20 milímetros, ¿vale? Bueno, vamos a echar 60 o 80 a cada rueda, pues bueno, cuatro veces, vamos cuatro veces y echamos, ¿vale? Bueno, empezamos. Pido perdón porque bueno, estoy grabando en el trastero, no tengo otro espacio, porque arriba en casa no me deja la mujer, evidentemente. Entonces, bueno, quitamos el tapón
y en este caso quitamos todo el aire, ¿vale? La rueda de atrás la llevo pinchada porque este fin de semana salí con ella, le di aire y bueno, ahora mira, no quita aire, pero bueno, se sabe que está pinchada. Este proceso es muy fácil de hacer, ¿vale? Vale, esta pieza a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque está comida. Está comida. Entonces, necesito una nueva pieza. Entonces vamos a ver por qué. Bueno, cojamos la válvula. Si no tenéis la pieza con esta pinza, se puede también. ¿Vale? Aflojar. Comprobamos que este es esto, el obús, si tiene látex, quitárselo. ¿Por qué? Porque si no, luego a la hora de darle aire os va a costar más. Siempre con cuidado. No joderlo, ¿vale? Bueno, quitamos el líquido y veremos el resultado. Vale, directamente voy a coger de aquí. Movemos la cámara. Ponemos la mitad y vamos a quitar la cámara. Así llevo 50, ¿vale? Entonces voy a coger otra carga y voy a meter 75, porque bueno, estamos en verano. Estamos en verano y va a venir mejor. De aquí le voy a meter lo que son 25, 12 y medio. Vale, por ahí, exacto. Y ahora diréis, endurector, ¿y lo que te sobra qué vas a hacer? Pues ahora lo que me sobra, se lo meto a la delantera y así sé que tengo que meterle dos cargas enteras. Y yo ahora lo mismo. Cogemos otra jeringa, vale, esta que tengo, que bueno, lleva algo de grasa y la ponemos y le metemos aire. Pensaréis, ¿por qué haces eso? Pues bueno, pues eso es para que el obús no coja, no se impregne de látex y luego en un futuro
tengamos que quitarlo y nos cueste más la cuenta. Damos unas vueltas. Y vamos con la otra rueda. Vamos con la delantera. Esta tiene más aire, entonces se supone, bueno, que no está pinchada, pero de todas formas por seguridad le va a meter lo mismo. Vamos al aire. Proceso, revisamos que esté bien, que no tenga aquí lates. Esta jeringa para que el obús no coja, no se quede pegado. Y volvemos a poner la válvula. Bueno, espero que os haya gustado este video tutorial de cómo echar el líquido. Es una cosa fácil, simple, tampoco necesita mucha historia. Deciros que, bueno, apoyar este vídeo con like, compartir para que la gente sepa cómo se hace. Y más importante, suscribiros al canal, que es gratis. ¿Nacidos para el enduro?